Hola a todos, hoy estamos en un nuevo episodio de Clash Royale y ha salido un nuevo desafío, que es del Gran Minero. Estos tres personas que estamos viendo acá son los campeones y han agregado uno más. Vamos a esperar a que ya se nos carga. Bien, ya estamos acá. No, tengo 27.000 de dinero porque estuve ganando un poco de dinero. Si nos vamos acá, está el lanzamiento del Gran Minero. Acá es de un desafío, que yo ya lo completé, pero ahí no te dan muchas cosas interesantes, te dan dinero y un libro para mejorar unas cosas. Que es este que tengo acá, que aún no me lo gasté. Pero vamos a jugar este que está más interesante. Este no tenía el límite de derrota, pero este ya tiene, entonces hay que tener cuidado. Ven que nos van a dar esta reacción. Y vamos a empezar. Vamos a unirnos gratis. Y hay que ganar 6 veces. Acá también sí o sí jugar con esta nueva carta. Y me voy a quedar un mazo. Voy a hacer un corte y ya vuelvo. Lo que está bueno es que acá te dan todas las cartas que existen en el juego de Clash Royale. Este es el mazo que me creé. Lo que está bueno es este minero que tiene una habilidad. Cuando vos tocas un botón, cambia al lado contrario. Yo creo que las partidas las voy a poner en cámara rápida para que no se aburran ni el video no quede muy largo. Lanzamiento del Gran Minero. Bien, acá hay un truco. Si vos metes un gran minero acá y usamos la habilidad, como se vaya al otro lado, va a pegarle a la torre y le va a hacer un montón de daño. Este es un truco que se los recomiendo hacer. Pero solo pueden hacerlo cuando ya le destruyeron una torre. Ya le destruimos las dos torres. Y le vamos a llevar las tres coronas a nuestro amigo asiático. Porque ven que tiene esas letras raras. Vamos a ponerle este emoji. Vamos con nuestra siguiente partida. Y nos van a dar 8.000 de oro. Ya tengo 35.000 de oro. Es que estuve ganando un montón jugando algunos desafíos. Había un desafío que creo que ganar una partida te dan 14.000. Vamos a meter acá un barril de vendes. Creo que ya ganamos. Le ganamos a Izuku. Ahí al otro lado metí un chispita, pero ya era muy tarde. Me pone bien jugado, me ponerle gracias. Ahora sí, vamos con nuestra siguiente partida. Pero me dan 4.000 de oro. Bien, siguiente partida. Y nos vamos a llevar las tres coronas. Él casi ni nada de daño me hizo la torre. Le ganamos a Méndez. Y ahora nos van a dar algo de oro. Y me dan
3000. Estamos a 3 victorias de conseguir la canción. Yo espero no tener que gastarme gemas, porque si pierdo 3 veces, por 50 gemas, puedo ganarme 3 oportunidades más. Bueno, tuve que hacer un corte porque tuve un problema, pero al final gané la partida. Pero gané muy justo. Bien, les voy a mostrar. Si ustedes se vienen acá, bueno, acá no, acá, y dan registro de actividad, pueden ver las partidas que he jugado. Acá ven Slender y le gané 1-0. Vamos a verla. No vamos a verla toda, les voy a mostrar el final. Les quiero mostrar lo que pasó. Entonces voy a hacer un corte hasta que llegue la parte del final, pues las partidas ven que quedan grabadas. Voy a poner por 4 y ya vuelvo. Mira que estoy viendo la partida que jugué a mucha velocidad. Ahora cuando llegue el final les muestro qué pasó. Bien, ya nos estamos acercando. Hay unos rompemuros, me dejaron la torre a 310. Y ahí defendí eso. Yo después metí eso ahí. Y mete eso. Yo meto. Miren que mi torre queda 103, meto un montapuerco. ¿Vieron? Ahí sacó una captura, ahí están viendo la foto, que esa parte se puede ver que le destruyó la torre, pero el mago eléctrico estaba ahí parado. Si hacía un golpe me destruía la torre, entonces gané muy justamente. Tuve mucha suerte. Y bueno, vamos con nuestra siguiente partida. Pero primero vamos a reclamar este premio que nos dan. Es un cofre de oro. Siempre vine a mirar, a ver algunos cofres. Ahí también esto, que son dos cartas para mejorar épicas y esto. Y ya, no, estamos a 2 victorias de conseguir la reacción y aún no perdí ninguna partida. Vamos con la siguiente partida. Y perdimos nuestra primera partida. El rival se me está burlando. Ahora estuvimos muy cerca de ganar. Es que metí un dragón infernal mal. Si lo hubiera metido bien, no hubiéramos ganado. Pero teníamos mucha ventaja. Igual no tenemos dos oportunidades para ganar. Lo bueno es que este es amable y me dice buena suerte. Igual este tenía el Paz Royal, porque tiene un número dorado. Aún me queda una vida. Acá ganaríamos 2000 y la ranción. Espero poder lograrlo. Bueno, he regresado, tuve un problema, tuve que hacer un corte. Se me acabó el espacio y tuve que andar borrando cosas. Igual la partida la terminé ganando. Vamos a esperar que ya se nos cargue esto. Dice, las cartas comunes pueden ser tan fuertes como las cartas épicas. Lo que importa es el nivel de la carta. Bueno, ya estamos. Y ven la partida que jugué recién, que no la vieron toda, la gané. Y ahora vamos a jugar por este emoji. Me queda una sola oportunidad, entonces espero no perder. Recordar nuestra última partida. Me voy a tener que gastar 50 gemas, pero no importa. Qué mala suerte. Ahora voy a gastar mis 50 gemas, lo bueno es que tengo varias.
justo en la última partida. Tenemos 3 oportunidades más para ganar. Pues yo creo que lo que hice mal fue dejar que me tire la torre. Ahora chocó contra Papá Coco. Yo le he hecho una torre, ahora voy a intentar responder con todo. Y con esto me toca y toca. Tuve que hacer un corte, pero miren, mi torre quedó 48 vidas. Espero que no me metan las flechas. 3, 2, 1. Y ganamos. Tenía flechas, pero no las gastó. Tuve que hacer un corte porque tuve un problema. Y por fin lo logramos. Me tuve que gastar 50 gemas, pero ya logramos completar el desafío. Y tenemos la nueva reacción. Vamos a requemarla. Y vamos a ir a ponérnosla. Tenemos que ir acá. En 4 días empieza otro desafío que quizás lo suba. Pero está bastante buena. Bueno, espero que les haya gustado el video. Terminamos consiguiendo la reacción. Tengo 48.000 de dinero. Y bueno, yo soy el alien 5678 y me despido. Adiós.